Quiero decirles que hoy Chihuahua Capital es parte del reto de infraestructura abierta convocado justamente por el INAI y por México Evalúa. Y Chihuahua es el municipio del país con la mayor cantidad de recursos de todo el país registrado, con 1.063 millones de pesos en proyectos. Pues Chihuahua Capital es el único de todo el país con tener el PEFA Check. PEFA Check, como ustedes lo recordarán, promovido por la Unión Europea, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Fondo Monetario Internacional. Y refrendamos también por cuarto año consecutivo nuestra calificación crediticia AAA estable, otorgada por Fitch Ratings, pero además obtuvimos por primera vez la AAA estable por parte de HR Ratings. Esos son los compromisos que en estos 11 meses hemos hecho de frente a los ciudadanos en materia de honestidad y rendición de cuentas. Estamos siendo supervisados prácticamente por todos los organismos, no solo locales, estatales, nacionales, sino inclusive ya transnacionales. Y este día, en conjunto con Ichitype, lanzamos la convocatoria para la conformación del Grupo Impulsor de Gobierno Abierto. Y como gobierno municipal, declaramos adoptar un nuevo modelo de gobernanza que permita transformar las instituciones municipales buscando su apertura como una práctica cotidiana de los valores del gobierno abierto. Y fíjense, les voy a leer dos de las cláusulas que hoy nos comprometimos. La sexta dice: alinear los ejercicios del gobierno abierto a los objetivos de desarrollo sostenible ODS, principalmente en la disminución de la percepción de la corrupción y con ello promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Séptimo, generar una amplia inclusión de los grupos históricamente vulnerados, así como privilegiar la perspectiva de género en cada uno de los ejercicios de gobierno abierto. Esas son dos de las cláusulas de las que hoy nos comprometimos. También, pues así, la utilización del lenguaje ciudadano y formatos de datos abiertos en la publicación de información del gobierno municipal. Un gobierno municipal cercano al ciudadano. Esto como parte de los 11 principios que conforman la declaratoria que acabamos de firmar. Convirtiendo así, amigas y amigos, a Chihuahua Capital en el primer municipio, otra vez, el primer municipio de México integrante de la Open Government Partnership en contar con un plan de acción de gobierno abierto y con ello seguir confirmando cada día que Chihuahua Capital es la capital que le da norte a todo México. Muchísimas gracias. Que el municipio de Chihuahua obtuvo una calificación de 0.68. Y en este estudio realizado por el CIDE y el INAI, con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, Chihuahua tiene muy buenas prácticas en materia de participación ciudadana. Por ejemplo, en los formatos para participar, en el funcionamiento y la respuesta sobre el proceso de los mecanismos de participación. Otro elemento positivo que es importante rescatar de la métrica es que los resultados del rubro transparencia proactiva y transparencia activa o de sus obligaciones de transparencia muestran que la publicación de información se da en tiempo y forma. Y finalmente, sobre la métrica y su evaluación al municipio de Chihuahua, también se observó que el acceso a la información cumple con los atributos que mandata la Ley General de Transparencia, aún cuando estos fueron evaluados durante la pandemia. El municipio de Chihuahua fue uno a nivel mundial en ser reconocido, premiado, como uno de los principales municipios en avanzar la agenda de gobierno abierto. Bienvenido a este gobierno abierto. Hoy estamos marcando historia. Es la primera vez que un municipio en la entidad se suma a la alianza de gobierno abierto, se suma al esquema de gobierno abierto que llevamos tanto el INAI, pero con los apoyos de las instituciones también ya mencionadas. Más allá que hace algunos años a nivel estatal con los tres poderes ya habíamos iniciado una declaratoria, ya habíamos constituido un secretariado técnico, pero es urgente trabajar desde las ciudades
por las características que ustedes ya conocen de su acceso a las principales necesidades y servicios de la gente, su cercanía con la gente y desde luego porque creo que es la entidad en la que mayor confianza se puede tener a priori porque son los con los que convivimos día a día.